sales, ¿verdad? Que el día de ayer fuimos convocados por las autoridades de los 48 cantones del departamento de Tuxtla de Campán. Y pues nuestro compromiso y nuestro rol como los senadores de poder intervenir y escuchar todas las peticiones, ellos vienen de forma específica a hacer un planteamiento en contra de nuestra petición de todo guatemalteco es válido y lo que nosotros estamos haciendo es atender, porque ese es nuestro rol, somos servidores públicos y ese es nuestro compromiso ante el pueblo guatemalteco. Diputado, los líderes, el presidente de 48 cantones específicamente fue muy claro. Ellos le hicieron la invitación a ustedes como diputados de Totonicapán a personarse en este lugar. Usted no vino en ningún momento únicamente a hacer un show, sino a atender el llamado de las autoridades indígenas de 48 cantones. Nosotros tenemos el respaldo de la población de Totonicapán, porque también somos principales, venimos de una trayectoria, yo fui alcalde municipal y eso me da un estatus de confianza y por eso ellos tocaron las puertas para que nosotros podamos atenderlos. Nosotros no estamos, es un año preelectoral y por allá están los diputados que hacen show político y que solamente están haciendo lo que dice aquel dicho, río revuelto, ganancia pescador, y poniéndonos en mal. Incluso ayer sufrimos insultos, vejámenes de algunos diputados, cuando hoy se les aclaró que nosotros no somos ponentes de esa iniciativa. Ahí está el bloque, lo pueden investigar, están las páginas del Congreso. Y nosotros tenemos que atender las peticiones del pueblo, de nuestro compromiso es trabajar con Guatemala. Diputado, el presidente de 48 cantones llamó al respeto y al orden el día de ayer a los partidos políticos que se hicieron presentes, que únicamente quisieron confundir a la población, y hoy lo aclaró el presidente que ellos, los partidos políticos, no convocaron, sino fue 48 cantones. En este sentido también fuimos testigos como uno de los asesores del diputado Aldo Dávila lo insultó y lo agredió verbalmente. Y esto es una falta de respeto a la investidura que usted tiene, independientemente de las decisiones que usted tome en el pleno. El pueblo de Guatemala conoce la seriedad de sus legisladores. En este caso yo estoy muy identificado con mi pueblo y sí, lamentablemente lo hemos dicho en todos los medios, que hay diputados que solamente hacen un show político, que buscan beneficiarse, como lo dije, en Río Revuelto, ganancia pescadores. Ayer, por ejemplo, yo sufrí, pero ahí estuve enfrente, correspondiéndole al pueblo de Guatemala, defendiendo los intereses, porque no podemos engañar al pueblo. Lamentamos ese tipo de acciones, pero el pueblo juzga, el pueblo sabe. Yo tengo el respaldo de mi querido pueblo de Totonicapán y eso me da la solidez y la confianza de estar acá. ¿Algo más que desea agregar en mensaje al pueblo de Totonicapán? Que nos mantengamos siempre unidos, trabajando en pueblo de Guatemala. Diputado, gustaría conocer cuál fue la postura de la presidenta que se dio y que se esta iniciativa pasa o no. Hoy lo recibió, hizo un compromiso, pidió que se hiciera un análisis jurídico del tema, suspenderla temporalmente en lo que lleva un proceso de análisis jurídico, ¿verdad? Porque así tiene que ser, hay procedimientos. Una iniciativa nace de un grupo de legisladores, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los que pueden ser ponentes de leyes, las universidades, el organismo judicial, el ejecutivo y nosotros los legisladores. En este caso, se presentó la iniciativa, tuvo dictamen favorable de comisión, allá los 48 cantones y autoridades piden que se haga un análisis y que se retire la iniciativa porque ellos ven inconstitucionalidades ahí y el compromiso de la presidenta que amablemente lo recibió, ahí está pidiendo. Entonces está. Queda activada y cualquier momento puede salir también. ¿Manda? ¿Queda activada nada más o la anulación? No le escuché, pero no le ¿queda activada la iniciativa o la anulación? Pues ese compromiso ahorita se va a entregar un documento. Ahorita se va a entregar un documento. Gracias. ¿Cómo está?